Un dictador en Colombia. La fuerte frase del fiscal Barbosa sobre Gustavo Petro. Fiscal Barbosa le respondió el duro mensaje que mandó Petro desde España. El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa comenzó desde muy temprano, este viernes 5 de mayo, luego de que el mandatario mandara un duro mensaje desde España. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él, sentenció Petro. Sin embargo, el fiscal no tardó en pronunciarse y le contestó en Caracol Radio al mandatario. Él acaba de atentar contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la Rama. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, Barbosa dijo, esa declaración lleva a pensar que la Corte Suprema de Justicia es subalterna del presidente de la República. Eso afecta al Estado de Derecho en Colombia. De hecho, señaló al presidente Petro, dictador, y dijo que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto. Es un paso alarmante. Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia. La polémica se desató en Twitter luego de que Petro publicara un artículo titulado La nueva prensa sobre el fiscal Hernández. En este se señala al funcionario en permitir homicidios del Clan del Golfo en la costa norte. Llamaré a los presidentes de las altas cortes para enviar la alerta y viajaré a la OEA para poner ante esa entidad medidas cautelares para la protección de mi vida, sentenció Barbosa cuando se refirió a la afirmación del presidente. Asimismo, dijo que Gustavo Petro le acaba de informar al mundo su intención de pasar por encima de las instituciones colombianas y que no cree que haya garantías para la elección de un nuevo fiscal general. Barbosa también afirmó que Petro debería entonces declararlo insubsistente y así poder dar un golpe de Estado.